Comenzar unas lecturas
dirigida y en función de eso después armar y decir, ¿cómo entendemos este país entonces en función de esa teoría? Y en función de un paradigma que vamos a elegir, que tampoco lo vamos a imponer. Entonces no se trata aquí de discutir, mire, el paradigma tal dice esta cosa, el otro dice otra cosa, yo no entiendo. Si usted lo entienda, entienda como lo entienda cualquier paradigma. Ese no es el problema fundamental de esto. El problema fundamental es que vamos a discutir elementos de fondo. Porque el paradigma fue creado. ¿Quién lo creó? ¿Cómo lo creó? Eso es lo que vamos a discutir. Pero no que yo lo entiendo aquí, yo entiendo que aquí, que tú estás mal, que estás equivocado. Ese no es. No es eso lo que queremos, a que lo que queremos llegar. No es eso lo que queremos discutir finalmente. Queremos nosotros, al final de esto, que podamos hacer una discusión seria. No es que yo me voy para mi casa, me pego 5 puñaladas y después vengo a discutir cualquier cosa que se dijo en el foro. No, es ahora que vamos a discutir. Es aquí. Tengo una formación adecuada para poder decirme, mire, esto es lo que pensamos del foro, esto es lo que pensamos de hacer con los estudiantes, esto y esto es un tal. Es decir, una ayuda que usted pueda prestar. La ayuda que ustedes van a prestar nos va a servir para corregir lo que ya tenemos. Entonces eso es lo que queremos lograr, porque aquí se ha visto, una de las cosas que nosotros hemos visto es que simplemente aquí el estudiante no sale con ninguna formación teórica socialista ni de ningún tipo, salvo escasos profesores que se dedican a eso. Yo tengo fuegos de profesores que están haciendo, por ejemplo el profesor Guerra siempre ha estado en ese tono, el profesor Pineda, los profesores, ellos están en esa formación, están luchando por eso. Es decir, aquí hay que discutir cosas, alguna cosa política. No me puedo quedar nada más con las palabras, no me puedo quedar con las intenciones, no me puedo quedar sin las lecturas. Eso es lo que hay que tener, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos seleccionado una cantidad de lecturas políticas, ¿no? Lectura política, que no es la política partidista, como acaba de decir, es la política del partido político, no. De repente son los grandes rendimientos del Estado, cuando el Estado dice, mire, las políticas de salud que tenemos en este país son estas y estas. A esas políticas me refiero, a las decisiones que se van tomando, a la política de entender a los autores, hacia dónde van, hacia dónde se dirigen, cuál es su pensamiento, qué es lo que quieren aclarar, desde dónde. Alguien comentaba eso recientemente, ¿desde dónde voy a hacer el análisis? Muchas veces cuando se le dice al estudiante, el análisis lo vamos a hacer desde aquí. Desde aquí. Entonces, desde aquí. ¿Qué es lo que es desde aquí? ¿Cómo el estudiante entiende eso de aquí? ¿O es que acaso toma una posición? O sea, desde aquí me voy a sentar y desde aquí lo voy a hacer. Me refiero a una posición física. Entonces, una posición intelectual que estoy tomando. Una visión intelectual que estoy. Esa es mi posición teórica. Desde ahí que me voy a... Desde ahí que voy a avanzar. Para que el estudiante vaya entendiendo poco a poco. Esos son algunos elementos de los cuales los estudiantes adolecen y por lo tanto pensamos, grupo, que había que organizarlo un poco más. Por eso hemos dedicado una serie de charlas, una serie de foros, de los cuales ya llevamos dos con este mismo nombre. Vamos a intentar entonces ir recabando información y poniéndonos de acuerdo con los profesores, porque la opinión vale aquí en el sentido de que no se están formando ustedes, que nos estamos formando todos. Yo no soy ninguna autoridad, no he escrito ningún libro sobre esto. Simplemente vengo a dialogar un poco. La experiencia de repente me da un poco más de libertad. Pero en el fondo, no creo que yo sepa más que muchos de ustedes. Estamos en la misma posición. Vamos a venir nada más que vamos a hacer un poco de discusión, organizarnos quizás un poco más y hablar sobre el problema que dice aquí, elementos políticos y ideológicos, una discusión paradigmática y necesaria. Presentado por el núcleo académico Horacio Duchamp, eso queremos dejarlo bien en claro porque nosotros tenemos una línea como grupo, una línea de pensamiento. Y los profesores en esta oportunidad, el profesor Toledo, que se va a dedicar a responder un poco de preguntas que tengan que hacer, yo me voy a ir retirando. Me voy arrancando de aquí por si acaso. Y yo que estamos aquí tratando de decir algo. Bueno, entonces vamos a esta primera. ¿Qué son los elementos político-ideológicos? No me voy a detener mucho rato en eso porque estamos escuchando hace rato.
existe alguna relación entre la política como elemento ideológico y la política partidista, acabo de adelantar algunas cosas. ¿Y cuál es la relación que existe entre los elementos políticos ideológicos y el problema ambiental, que es nuestro problema como grupo investigador? La mayoría somos de ambiente, y algunos que no trabajan con ambiente, se graduaron en el ambiente, casi por guerra. Entonces, lo que vamos a discutir aquí es lo político ideológico. Ya acabo de hacer una diferencia, la cuestión ideológica en términos marxistas, la representación que se puede hacer de alguna cosa, que de repente sale como, voy a hablar de una cosa que no es verdadera y quiero hacerla presentar como verdadera, en opinión, como un problema ideológico. Una falsificación de la realidad, en cierto modo, una falsificación de la realidad. Esa es la ideología a la que estamos refiriendo, para hablar en términos sencillos. No puedo ir al grupo estudiantil y hablar con el estudiante en una cuestión muy elevada. Tengo que llevar cierto nivel. Por eso esta conferencia o este tipo de foro muchas veces se complica, porque hay una combinación de estudiantes y profesores, entonces uno no sabe si elevar un poco el tono, bajarlo un poco, porque los estudiantes se aburren, pero uno se duerme y otro despierto, pero con gran esfuerzo. Bueno, entonces vamos al segundo, vamos a tratar desde ese punto el problema del ambiente, punto ideológico, el ambiente, qué cosa es el ambiente, cómo vamos a entender el ambiente, esas cosas que vamos a hablar. Para eso vamos a entrar en los paradigmas, que es una cosa complicada, con otras complicadas, pero que aquí yo creo que esta universidad ha generado como de mayor importancia. El centro de todos los problemas son los paradigmas. Centro de todos los paradigmas. ¿Con qué fin? Algunos dicen que los paradigmas son una camisa de fuerza porque te obligan a permanecer dentro de él y regir toda tu formación por esa línea y no cambiarla. Pero uno sí puede cambiar. Si la vamos a cambiar, como algunos políticos cambian de bando muchas veces, entonces esto no tiene. Si hay alguna persona que está militando dentro de un cierto partido A y mañana parece que es militante del B por cuestiones de conveniencia personal, eso estamos pensando que esa gente no tiene ninguna formación en el área paradigmática, no tiene idea de lo que es, porque el paradigma es un problema de hospital, es un problema de vida. Me voy formando poco a poco en un paradigma y termino aceptándolo como parte del ser. Yo soy ese paradigma. No es que el paradigma soy yo. Yo soy el paradigma. Entonces me voy acomodando a esa circunstancia, voy renovando mi pensamiento, voy entendiendo mejor las cosas y voy analizando la vida exterior a través de ese paradigma. Entonces, cambiar mañana, cambiar de hoy para mañana, eso es difícil para una persona que ha venido pensando todo el tiempo que ese es su paradigma y lo ha venido creando, entendiendo, analizando. Y lo ha venido aceptando. Racionalmente lo ha venido aceptando. Si no lo ha venido aceptando racionalmente, entonces que no lo está tomando en serio. Entonces, de tal manera que uno no puede decir, como muchos políticos, donde se engañe con eso, mira, hoy soy socialista, mañana soy adepto. ¿En qué mundo lo estamos viendo? Porque está bien, entiendo que alguien pueda cambiar de posición, pero será también un proceso. Eso cambiar, cuando tengo la formación, renegar de lo que tanto estudié y lo que tanto acepté, no lo puedo hacer de la noche a la mañana. Eso requiere de tiempo también, de análisis. Es decir, de ese punto de vista estamos, desde dónde voy a analizar el problema ambiental o cualquier problema que se me presente, desde dónde, desde algún paradigma. Ese es un punto de vista teórico, no es un punto de vista físico, aunque uno muchas veces cae en errores y no da un ejemplo correcto. De repente ejemplo es incorrecto. Yo siempre tengo un ejemplo a la mano. Me ha servido mucho. Entonces yo le digo al estudiante, mire, la profesora que ha estado, yo he estado en alguna de sus clases y he hablado de cosas ya, y ella ya me ha escuchado por ahí. Yo le digo, mire, yo quiero mirar Ciudad Bolívar, quiero ver a Ciudad Bolívar, pero quiero verla hacia allá. Esta posición hacia allá. Voy a subir en el techo de este edificio y voy a mirar Ciudad Bolívar. A ver, por lo que puedo ver, casi bien lo estoy viendo. Pero después va aquí, me pongo aquí y veo, desde aquí ahora, de esta posición, veo la misma ciudad bonita.
¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo lo mismo. Aunque estoy creyendo que observo lo mismo, no estoy viendo lo mismo. Porque no tengo la opción. Desde arriba veo, o tengo una visión panorámica, desde abajo tengo una visión muy reducida. Muy reducida. Estoy viendo, a pesar de que es la misma ciudad, estoy viendo dos cosas distintas. Lo que se me permite que vea desde aquí, porque aquí ya tengo la pared. No veo bien. Tengo los árboles ahí, tampoco veo, sería mucho. Desde arriba tengo una perspectiva mayor. Entonces, esa es la idea de paradigma. ¿Cuál es mi posición para hacer la observación teórica? Una es la posición física y otra es la posición teórica. De la posición teórica que estamos hablando cuando hablamos. ¿Entiendes? Entonces ahí está una cosa que la mayoría de los autores vienen hoy incluyendo, que es el paradigma de Dios. La visión de Dios, Dios es la verdad y la vida, el principio y el fin. Ahí están las razones. La teoría que tanto buscamos está ahí. La Biblia y todos los demás libros que usted pueda leer. El que tiene fe puede estar creyendo en esas cosas. El que no tiene fe estará creyendo en otras cosas. Pero estamos creyendo que existe un Dios que tiene la verdad, que cada vez que queramos saber la verdad tenemos que recurrir a Él y Él nos la dará en la medida que nos sea necesario, si nos la merecemos por lo demás. Y entonces el problema se mueve dentro de lo que no es tan racional, a pesar de que algunos teólogos ahora están diciendo de que hay una relación entre la fe y la razón. Hay alguna relación. La fe no es tanto así irracional. La fe también tiene algún tipo de razón. Habría que buscarla, pues. Así como Habermas habla de tantas razones, la razón política, la razón económica, la razón social, la razón científica. La razón sustantiva, y busque usted apellido de la razón. Entonces, ese paradigma es un paradigma en el cual usted tiene que moverse a través de la fe, y un tanto a través de la razón. Habrá que aceptarlo así. Tenemos que pensar de todas maneras. Ahora, el paradigma positivista es el más conocido, y es el paradigma. Es el paradigma dominante. Es el paradigma que yo siempre lo. La acumulación, lo relaciono con la acumulación capitalista. Para no darle mucha vuelta al problema, ¿a qué se dedica el paradigma positivista? No voy a entrar en una tremenda definición filosófica, voy a entrar simplemente en una cosa. El paradigma positivista es el paradigma capitalista. O sea, el dinero. El poder a través del dinero. Lo material. Es lo que está fundamentando este paradigma. Por eso siempre estoy nombrando el Club de Bilderberg, por ejemplo, el distrito que escribió periodista, parece que el curso, donde junta todas las principales familias del mundo, las más ricas de todas. Y ahí está viendo cómo es que ese grupo de familias domina el mundo. Cómo es que ese grupo de familias decide lo que en el mundo va a pasar. Cuando sale elegido, por ejemplo, Donald Trump. Nosotros estamos claros, la gente que confía en el paradigma, en el texto aquel, donde viene el rey, la gente que está confiando, que está creyendo en eso, está diciendo, mire, este presidente no lo eligió la gente. En Estados Unidos además que hay mucha libertad, es que Estados Unidos no es obligación de libertad. Usted vota donde quiera y le ponen 200.000 computadoras en la calle, lo que usted vote si quiere. Y si no quiere, no vote, no hay problema. Porque así es más fácil combinar al cupo, y además que las elecciones de Estados Unidos son indirectas. Usted elige aquí unos representantes que van a ir a dar después su voto final. Se eligen 200.000 personas, que son los que van a decidir finalmente cuál es. Así es mucho más fácil manipular la opinión de la gente. Porque si ustedes van a ser los representantes de todo este país en cuanto a la decisión del voto, entonces yo lo puedo manipular, señor, le puedo decir. Aquí tiene usted $1,000,000, pero voto con su voto final, démelo, por todos los votos que trae, démelo. Tiene $2,000,000, con eso no tiene. ¿Para qué más? Vale. Entonces, así la opinión se puede ir manipulando mucho más rápidamente. El país más democrático del mundo, entre comillas, maneja ese tipo de acciones. Entonces, hay que ver
suficiente, pero que tal vez tiene algunas cosas más sólidas que tiene, algunos elementos más sólidos. Entonces, la acumulación capitalista o el paradigma capitalista lo estoy tomando desde ese punto de vista. Así que estoy hablando con mi estudiante, le estoy diciendo, mire muchachos, este paradigma es un paradigma que se ocupa de la acumulación de capital, como las empresas acumulan capital. Por ejemplo, ¿cuál es la empresa? La banca nacional, por ejemplo. La banca mundial, una de las empresas que más capital acumula todos los años. Y así hay empresas y empresas y empresas que van acumulando dinero. Y acumulan conocimiento. Y acumulan algún tipo de conocimiento. Porque para tener dinero hay que acumular conocimiento, exactamente. Pero no es el conocimiento que sirve para todo. Es un conocimiento muy particular. El conocimiento que me permite trabajar con la banca, inventar sobre la banca distintos tipos de acciones que me permitan irme enriqueciendo, enriqueciendo cada empresa. Es decir, reunir el capital. Reunir el capital. Así como tantas otras empresas. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos hoy aquí en Venezuela por problemas de capital? La banca no fue tocada. La educación tampoco fue tocada en términos curriculares, por ejemplo. Es decir, el pensamiento de la gente habrá que cambiarlo y habrá que demostrarle a los estudiantes que existe otra manera de pensar y de razonar que nos conduce por otros caminos y que nos lleva a distintos resultados. Por lo tanto, entonces, había que también ver qué es lo que voy a hacer con el currículum. Acuérdense que la historia educativa nos está contando una cantidad de elementos donde nos están diciendo que la educación es manipulada por las fuerzas del Estado. Francia tiene una gran cantidad de libros, entonces, por ejemplo, los aparatos ideológicos del Estado están ahí. La educación es un aparato ideológico. Funciona perfectamente bien cuando ustedes estamos diciendo cuál es la historia, cómo hay que interpretar la historia, cómo hay que interpretar la ciencia, cómo hay que interpretar la razón científica, por ejemplo. ¿Cómo la interpretamos? Y esa la interpretamos desde los modelos que el Estado nos permite, a través de la escuela. Entonces, estamos contentos hoy de decir, por ejemplo, que el preescolar es una manera de creer que el país está avanzando porque ahora un niño antes de pequeñito a la escuela, están aprendiendo en la escuela o están siendo dominados en la escuela. Toda la escuela francesa que ha escrito sobre eso, que es inmensa, toda la cantidad de textos que se han escrito sobre cómo interpretar el problema curricular de la escuela desde la perspectiva política. Y ahí tenemos toda esa gente que está escribiendo, porque estuvo escribiendo. Entonces, ¿cómo interpretamos eso del preescolar? Los niños están asistiendo a la escuela porque realmente les conviene, vamos a hacer un país mejor, quiero ver más justicia, más democracia, más igualdad, más humanidad, a través de una escuela que esté formada así como se está haciendo, o vamos en camino contrario. Vamos a través de la escuela a decirle a la gente, a decirle a todos, mire, usted es un dominado y así usted se va a quedar. ¿No será eso lo que nos dice la escuela? Acuérdense, por ejemplo, de la gran acción de Marcuse, Herbert Marcuse, el alemán de la escuela de Francia, con aquellas obras que escribió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra, cuando se exilió a Estados Unidos, y escribe una serie de documentos que critican de fondo la escuela, la universidad, las formas de razonar. Todo eso lo escribe. Comienza entonces los jóvenes a tomar conciencia del problema y se arma aquella famosa revuelta donde murieron cientos de estudiantes, que después se llevó al cine, se llamó la presa de la amargura, en el 70, ¿verdad? No recuerdo. Eso también es importante. Si ustedes buscan esa película, de repente la consiguen, La presa de la amargura en español. Está en varios idiomas, la he buscado durante un tiempo, la tienen en español. Usted la comparte. Porque esa es una gran incidencia. Los estudiantes permanecieron en sus posiciones políticas, se encerraron en la Universidad de Estados Unidos, ahí fueron atacados, masacrados, apaleados,
se fue a Estados Unidos y allí logró capturar el interés de los estudiantes. Es complicado, no es tan fácil. Y lo logró. Con los universitarios, los de preescolar, los profesores de la educación media y los profesores universitarios tenemos un trabajo fuerte, porque resulta que Venezuela no tiene tradición de lectura. Los maestros, ni los docentes, ni los estudiantes, nadie lee porque nadie quiere leer. Usted le manda un libro como el Club de Bilderberg, que no es una cosa así tan teórica, que tiene que aprender de tantos conceptos. Ellos tienen un librito así de gordo, porque es chiquito, realmente es más grande y más delgado. Pero entonces se impresiona, un libro demasiado grande, nadie lo va a leer. Nadie lo va a leer. La vez la vista de América Latina se lo he mandado casi a todos los segundos semestres con los cuales yo trabajamos bien, y nadie lo lee. Si lees dos niños, termina en tres páginas, cinco páginas, ya con eso basta. Y después viene el análisis, porque no, no se trata nada más de leerlo. ¿Cuál es el análisis que voy a hacer? Entonces tampoco está en la preparación. Y es que el niño no lee desde el preescolar. La maestra no le lee absolutamente nada porque la maestra tampoco lee. Si la maestra se formó en la universidad, que es una licenciada en educación preescolar, tampoco leyó en la universidad ninguna cosa. Lo mínimo que tuvo que leer los documentos sobre lo que se leía en la universidad. ¿Quién entiende la educación, etcétera, etcétera, los conceptos? Que se lo aprendió de memoria, lo buscó y lo marcó y se lo leyó y se lo aprendió. Pero ahora que hago una lectura un poco más grande, más amplio, para poder analizar con mayor capacidad y con mayor tipo de conocimiento, el concepto de educación tampoco lo va a hacer. O sea, yo siempre repito una cosa, y con toda honestidad, los educadores no saben de educación. Los químicos, como yo, no sabemos de química, no leímos suficientemente. No nos enseñaron, dependiendo de la universidad, pero es una característica típica en Venezuela. En Venezuela no se lee, porque en Venezuela se busca el facilismo, y eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Entonces hay que darle las lecturas a los estudiantes, hay que hacerle un seguimiento a la lectura, hay que tomar algunos exámenes sobre la lectura, que se comprendió, la comprensión de lectura, hay que hacerle un seguimiento a los estudiantes, forzosamente, para ver qué es lo que ha leído. Eso no se hace en la universidad. Yo estoy planteando la revolución capitalista desde ahí, estoy planteando el positivismo. En unas palabras un poco sencillas, pues, para que la gente pueda entender de qué se trata el paradigma. Eso es la cuestión. ¿De qué se trata? Entonces, ¿cómo puedo decir yo mañana soy positivista, pues, o soy marxista? ¿Cómo puedo decir? Porque el profesor lo dijo, porque yo entendí todo esto, porque me di el trabajo de leer y de estudiar. ¿Cómo decir? No son sencillos. No va a decir usted mañana que usted es marxista. Usted tiene que calarse un poco de lectura primero. Tiene que entender hacia dónde apunta eso. ¿A quién favorece eso? ¿A quién perjudica si acaso perjudica? Y lo mismo con los demás paradigmas. Hay que irlos viendo. Hay que irlos estudiando. Y eso no se puede comenzar cuando usted ya esté terminando la carrera. Habrá que empezar a estudiarlo desde el principio. Es más, habrá que empezar a estudiarlo desde la... del liceo. Se parece que usted viene con una propuesta que deberían hacerse a sus profesores y que no se la hacen porque ellos tampoco la tienen, porque la universidad tampoco se la dio a ellos. En el área de educación, por ejemplo, en el área de educación, que es un área eminentemente política, en esa área no se les explica a los estudiantes de educación qué cosa es esto. Ahora, en las áreas de ingeniería, de medicina, de ciencias naturales, con mayor razón todavía no se explica nada. No están explicadas cosas desde este punto de vista. Entonces la cuestión es que sirva a los profesores para que vayan tomando conciencia de que hay que hacerlo así. Desde ahí es que hay que inventar la cultura. Para darle herramientas a los estudiantes mañana, para que digan allá afuera qué es lo que pasa aquí, los estudiantes, pero con razón. No como hay un estudiante que llega todos los días a mi salón el semestre pasado. Todos los días llegaba al salón conmigo, no sé si con los demás profesores de allá, pero él conmigo esperaba que todos entraran y se sentaran. Y él entraba de último y decía, fuera Maduro, fuera Maduro, fuera Maduro, hasta que ya me tenía aquí y le dije, bueno, amigos, ¿por qué tú planteas por qué fuera Maduro? ¿Cuál es tu posición? Porque hay que aclarar eso. Hay que hacer fuera Maduro. Claro, una situación. Fuera Maduro porque los reales no alcanzan, porque hay pobreza, porque hay esto, porque lo otro, o sea, todos los defectos que están más visibles. Porque se ve. Es como cuando uno va al médico, pues, y dice, doctor,
consecuencia de una enfermedad. El dolor comienza a buscar cuál es la enfermedad. Entonces empieza a hacerte pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Tienes mareo? ¿Estás vomitando? ¿Tienes diarrea? ¿Qué sé yo? ¿Qué cosa es? La persona va contestando y el médico va sacando su cuenta. Entonces, el problema de fondo aquí es una infección intestinal que tú tienes y por eso tienes fiebre. Te vamos a quitar la infección intestinal y enseguida te va a bajar la fiebre. Y ya estarás recuperando. Pero ese estudiante no entendía eso. El cliente está viendo las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Mire, no hay nosotros. Es que lo mismo pasó en Chile. Es que lo mismo pasó en Argentina. Es que lo mismo pasó en cuántos países. El capitalismo está acá. No hay transporte. Esa es una buena herramienta para atacar una sociedad. Déjela sin transporte. O déjela sin agua, o déjela sin luz. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Poco a poco los barrios van perdiendo luz eléctrica. Poco a poco los barrios van perdiendo agua. No hay agua. Entonces es una forma de atacar. No, Maduro no sirve, no da agua. Bueno. Maduro no sirve, o hay un interés de fondo mucho más grande que está tratando de quitar todo eso. Y nosotros no estamos haciendo ningún estudio de fondo porque no estamos acostumbrados. Nosotros nos gusta ver la evidencia, facilito. No hay autobuses, entonces no hay. Entonces, de alguna manera, se relaciona con algunos movimientos políticos que deben de darse. El capitalismo, como formación política, está amparando a este grupo, y por eso estamos llamando acomodación capitalista, que la filosofía le llama el positivismo. Vamos a contar un poco la cuestión. El positivismo es más difícil de entender para unos estudiantes que no tienen formación, que no han podido leer, que no lo estoy culpando directamente, pero alguna culpa tienen porque habrá que sacrificarse. Hay que sacrificarse. Yo le preguntaba a un estudiante el otro día, muchacho, dime tú cuántas veces tú te has levantado en la mañana temprano, a las 5 de la mañana, porque tienes un compromiso y tienes que estudiar. Porque estás en la universidad y tienes que estudiar todos los días. El día no te alcanzó porque tuviste muchas cosas que hacer. Te paras a las 5 de la mañana para recuperar tiempo. La muchacha muy honestamente me dijo, profesor, nunca me he parado a las 5 de la mañana. No hay un compromiso. La sociedad, como el profesor está diciendo, la sociedad no ha acostumbrado al estudiante venezolano a preocuparse por eso. Porque la sociedad muchas veces a ciertos grupos les interesa mantener a la gente en la estructura, en la ignorancia. Tú eres más útil al capitalismo siendo ignorante porque no te puedes oponer, no entiendes nada. Entonces estás explicando como el muchacho que dice fuera Maduro, porque está viendo consecuencias del problema que no puede analizar. No es como el médico que está formado que dice que tiene un problema intestinal. Ese es tu problema. El problema no es la fiebre, el problema es el problema intestinal que tienes. El problema no es Maduro, el problema es toda la organización política nacional e internacional que está atacando el país. Ahí está, que no nos dejan avanzar. Que no tienen trancadas las líneas de comunicación, que no tienen trancadas las líneas económicas. Por ahí va el problema. Y solucionando eso, de repente solucionamos lo que tenemos en la mente. Porque en los demás, todos los países que han caído bajo el yugo norteamericano, han caído prácticamente de la misma forma. ¿Cómo cae Chile? La misma forma. ¿Cómo cayó Argentina con su dictadura militar? Porque todos los países son capitalistas, hasta donde yo sé. Bueno, y pertenecen al imperialismo mundial. Exactamente. Es decir, ¿cómo bueno, discúlpame, amigo, por favor, la vida como principio, ahora me meto en el marxismo, que me interesa también hacer las comparaciones, porque eso que está. Entonces quiero dejar claro con mis estudiantes, y esta es la cuestión que estoy proponiendo, en esto que lo que nosotros estamos buscando una ayuda sólida, cuál es que usted le diga, que usted opine aquí, en un foro donde haga una pregunta, que la vamos a ir anotando exactamente, y que usted pueda darme un poco más de luz para que usted piensa sobre el asunto que estamos proponiendo. Estamos proponiendo que estos elementos son fundamentales para el estudiante. Esta es la posibilidad de una crítica real y honesta, ética, así como quiere el estudiante en primer semestre que le enseña una unidad curricular que se llama ética, que tiene que ver con lo bueno y lo malo, por decirlo así. Y que puedan demostrar, miren, estamos en un país democrático, se puede decir que esta es una democracia, se puede decir que Estados Unidos vive en democracia, se puede decir eso cuando la pobreza es enorme,
cuando las grandes concentraciones de capital están en manos de una pequeña minoría, cuando la gente se está muriendo de hambre en ciertos sectores, cuando hay una diferencia racial enorme, ¿se puede decir que Estados Unidos vive en una democracia? No, señores, no se puede decir. Es como alguna vez dijo Marx, mire, si aquí nosotros dejamos de lado la ética, aquí puede pasar cualquier cosa menos democracia. Entonces, es importante la ética que nunca se ha dado aquí en esta universidad. Pregúntenle a ustedes, estudiantes, ¿qué pasó con la ética del primer semestre? El primer semestre de la ética. ¿Qué pasó con eso? Los cuales yo estaba indagando. Los profesores no vinieron. Vinieron 2 días a clase y no enseñaron más. Vinieron el último día a poner la nota. Y si hay algunos estudiantes que están ya avanzados, pueden desmentirme, pues. Para eso estoy aquí. No, no, aquí vino un profesor y me enseñó ética, se preocupó, me hizo los exámenes, me dio la lectura, me asistió para comprender qué fue lo que pasó. Y no es nada más en esta universidad, ¿no? En esta universidad es fundamental, y en todas, pero quizás en esta más que en ninguna otra. Pero en que las demás pasa lo mismo. La ética es una cosa de segunda mano. No nos importa. No se acuerda usted, hace unos años atrás, quizás muchos años para usted, cuando los profesores le decían a los estudiantes, mire, ¿quieres aprobar, hijita? ¿Quieres aprobar la materia, las temáticas, el liceo? Una botella de whisky, ¿cuánto menos? Así se aprobaba, ¿no? Así se aprobaba aquí. ¿Eh? O un chiste que yo siempre les cuento a mis colegas, pero voy a contar, amigo, por lo horrendo del chiste. Un chiste. Estaba yo trabajando hace unos años atrás en el pedagógico del Maturín, la UPEL, famoso UPEL. Estábamos tomando un café en el patio, sabemos una universidad que tiene medio soterreno. Que dije de ahí, están varios colegas conversando. Uno de los colegas hace la siguiente observación. Dice, ¿ven ustedes esa muchacha que va ahí? Ella está en primer semestre. Nunca va a pasar segundo semestre. No sé si le ha contado a ella. Nunca va a pasar segundo semestre. ¿Sabe por qué? Porque es india, fea y limpia. Pero esa, lamentablemente, amigo, esa es una realidad en este país. Esa es una realidad. Porque es fea, entonces nadie le va a proponer, hijita, vamos a la cama porque es la única manera que puedes. O tienes billete para pagar. Es india, limpia, no tiene plata y fea, que no te voy a hacer esa propuesta de irnos a ninguna parte. Porque, así que no tienes probabilidad de pasar. Esa era la manera de aprobar aquí. Lo último que había. Que es una muchacha inteligente y puede entender, y va a leer y va a entender. No. Entonces, esas son las cosas que hay que corregir. Esas son las cosas que yo he ido acumulando en mi historia pedagógica. Y si bien no soy graduado en educación, soy químico y he trabajado con la universidad todo el tiempo. Tengo una formación sociológica, no tengo ninguna formación. Es como alguien me increpó un día y dijo que yo no sé nada porque no soy sociólogo. Pero me quedo con el conocimiento, porque sí, sí. Eran pocos, pero sí. Bueno, entonces ahora el marxismo, es decir, la vida como principio, el respeto a la vida, y eso lo dice poco, o lo dice casi todo, un poco respeto a la vida. Estos son los elementos que voy tomando yo para que mis estudiantes vayan entendiendo el problema. Yo lo entiendo, porque yo soy el que estoy transmitiendo, de alguna manera tengo una influencia positiva o negativa del estudiante. Esa es la posibilidad que cada profesor tiene. Vamos influyendo en el estudiante. El que quiere escucharnos, que no escuche, y el que no quiere, porque no escucha. Pero usted sabe que al no escuchar, el estudiante al no escuchar y el profesor al no hacerse escuchar, está perjudicando su propio país. Estamos cayendo porque aquí el país no se arregla con conocimientos de las páginas del periódico. El país no se arregla con conocimientos del Facebook o alguna locura de esa. Está todo el mundo pendiente. 50 mil millones de datos tiene el Facebook y ahí estamos todos. El país no se arregla echándome los pelitos de para acá y pintándome la gente para aquí y para acá. El mundo no se arregla por el WhatsApp, como pretende hacerlo también. El mundo no se arregla ahí. El mundo se arregla con una discusión seria.
como dice la profesora, el mundo se arregla con una discusión seria a través de eso. Pero de las demás cosas, por eso que me gustaría que los estudiantes, sobre todo, vieran la película La Fresa de la Bacula, para ver cómo los estudiantes se pusieron, la vida por un pensamiento que se tiene, que se va formando a través de la educación, que tiene que ver muchas veces con los profesores, como en este caso, el profesor Marcuse, Jaime Marcuse. Él fue el que instó a los estudiantes a protestar. ¿Cómo puede usted protestar como usted pretenda protestar, como usted quiera hacerlo? Pero si usted quiere poner su vida en eso, ya usted, esa es su valentía, esa es su visión del mundo, es su manera de entender la situación. Vamos a luchar. Dígame usted, ¿cómo se lucha en esta universidad cuando hay un desacuerdo? Los estudiantes salen de ese tono a la puerta con respeto, porque aquí no hay que matar a nadie, no hay que romper a nadie, no hay que quemar la universidad, porque tampoco vamos a llegar a ninguna parte. Pero aquí los estudiantes están organizados como para tomar alguna determinación. Aquí hay un grupo de estudiantes que se han transformado en líderes para guiar a los demás. Y si no estamos de acuerdo con ese líder, lo sacamos de ahí. Aquí no ha habido nunca nada. Quizás cuando la universidad se creó, se formó un grupo de estudiantes que fueron un poco críticos, pero que tampoco llegaron mucho más allá. Y eso se fue perdiendo. Hoy no existe nada de nada. No hay protesta estudiantil. Los estudiantes vienen, si no hay clase, un logro, es una ventaja, es una felicidad, no hay clase. O sea que aquí vamos a protestar cuando haya clase. La fresa de la madura al revés. Protestemos cuando hay clase. Y cuando hay clase, entonces venimos para acá. Aquí vamos a hablar para acá. Entonces, eso es lo que había que hacer. En eso estamos pensando. No tenemos los estudiantes críticos. No hemos sido capaces los profesores de formar estudiantes críticos aquí. No es nada más la culpa. Por eso es bueno que los estudiantes estén, por eso es bueno que los profesores estén. ¿Hasta qué punto usted está formando con ese título? ¿Hasta qué punto el profesor va al salón a lucirse de los pocos conocimientos que tiene? Sin pensar siquiera cómo puede organizarlos. No importa de quién sea la culpa. En estos momentos ya no importa eso, a pesar de lo que él dice. Es una tradición del país, que no es culpa de la juventud ahora, de repente. Pero es cierto que es lo que está pasando. Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Y tenemos alguna forma de cambiarla. Los profesores tenemos alguna forma de cambiarla. No nos queremos meter en ese problema porque no estamos preparados, porque tenemos miedo, porque me disgusta pensar, por ejemplo, que el profesor Carlos González sepa más que yo lo demuestre ahí en una tarima. No, eso no puede ser. El profesor Carlos González sabe más que yo. Yo sé más que él o sabemos igualito. Pero aquí no nos diferenciamos. Sigo diferenciando, ¿eh? No venga usted con esa pendejada, sigo diferenciando. Usted sabe lo suyo, yo sé lo mío, pues. Pero sí sabemos, y sabemos distintas cosas, que en esta universidad venimos peleando hace tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en el PPG a discutir esa tontería? No, que usted no va a poder dar esa charla porque usted no sabe más que yo. ¿Y quién le ha dicho que yo quiero saber más? Estas son cosas que no se discuten aquí, que se asumen simplemente como cosas de verdad. No vamos a mandar los libros de lectura a los estudiantes que el profesor manda, porque yo voy a mandar mis propios libros, yo voy a mandar los de. Resulta que los de repente sirven mucho más que los que están mandando. Todo lo crea. O se complementa. O se complementa, exactamente. Pero no podemos ser así. Y por otra parte, digo, el estudiante no exige. El estudiante no está para calmar al profesor. Si el profesor no vino, bienvenido. Muy bien, excelente. Si el profesor vino, una molestia. Como el profesor no planificó nada, empezó a inventar una clase cualquiera ese día y los estudiantes están muertos de sueño porque no están entendiendo, no saben de dónde sacó el profesor, no saben qué tiene que ver eso con el programa, no saben nada. Entonces me aburro, no entiendo. Ahora de repente yo me estoy creyendo que estoy dando una clase de lujo con todo tipo de detalles, pero resulta que no tiene fundamento en ningún conocimiento anterior del estudiante. Así que el estudiante no está entendiendo nada. Pararse en un salón de clase a cualquier nivel es un problema. Eso no es una cosa sencilla. No es que usted, como profesor, va a pararse frente al salón a hablar de lo que se le antoja. Eso corresponde a un plan. Una cosa primero y la otra después. O sea,
No hay un desorden aquí que yo empiece por la quinta y después paso por la primera. No. Es un desorden ordenadito, porque resulta que tengo que empezar por lo primero, los niños, y enseñarle las letras para después enseñarle a leer. Eso es lo que se usa, que a menos que usted quiera primero enseñarle a leer y después a leer. No tiene cómo hacer. Pero hay algunos que piensan así. Tiene la letra primero y después le enseñarle. Precisamente mi pregunta estaba aquí. Termina la idea. Cortame la idea, por favor, porque voy terminando. La vida como principio, entonces. El marxismo entiende la vida como principio, el respeto a la vida. Y esto implica el respeto a todos los demás que venga con la vida, porque con la vida vienen los demás sucesos. Con la vida viene la cultura, con la vida viene la economía, con la vida viene la familia. Es decir, entonces si respetamos la vida, estamos respetando el resto de la vida. Por eso, frase de la cruz se acuerda, porque son como frases sagradas, no podemos pensar en la democracia si no hemos pensado primero en, lo acabo de decir, en la ética. Si no hemos pensado primero en la ética. No hay democracia sin ética. Si no hay ética, aquí no hay democracia, amigo. No nos estamos perdonando, no estamos entendiendo, no estamos haciendo nada. Entonces, ética primero. Criterios de civilidad. Claro. La ética también es que lo que nos ha definido es el criterio de civilidad. Entonces, repensarlo todo nuevamente es el paradigma emergente. Repensarlo, hay que repensar un nuevo paradigma, vamos a salirnos de esto, un paradigma emergente que ya no nos considere, mire, lo que está en el marxismo o lo que está en el capitalismo son cosas intocables. O sea, o te metes por un paradigma o te metes por el otro, pero hasta ahí va. Tendrás que morir o tendrás que salirte de uno, desechar todo lo que habías aceptado y aceptar el otro paradigma. Hay un paradigma emergente que dice, vamos a considerar la metodología, la forma de investigación. Si usamos la estadística, usamos la investigación cualitativa, la cuantitativa, hay que analizarlo desde otra perspectiva porque ya estamos saturados. Los paradigmas que están vigentes, el dominante que es el positivista, y el marxista, que son más importantes, que lo estamos viendo aquí. Este país está dividido en gente que cree en la posición marxista y en gente que cree en la posición positivista. Así estamos. Y el mundo está así. Así que eso no es tan la ligera que hay que tomar. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que ustedes hacen como estudiantes, los jóvenes? ¿Cuáles son las propuestas que hacen? ¿Dónde me muevo? ¿En cuál paradigma me muevo? Vamos a tratar de que todo resulte ahora mucho más complementario. Y no separando, sino uniendo un poco la vida de Morín, de Antonín, un poco la vida de Habermas, un poco la vida de los autores que han venido poco a poco hablando sobre la complejidad de lo complementario, de los distintos elementos que había que considerar para que todos no se separen, sino que se unan. Y analicemos entonces, desde varias perspectivas, un solo problema. Dejémonos ya del problema de la matemática, de la estadística, que es lo que soluciona todo. Es probable que la matemática tenga algún interés. La matemática no está fuera de nuestra vida. Porque cuando yo hablo de mi familia, por ejemplo, puedo decir que yo tengo dos hijos. Ya estoy incluyendo aquí una cosa como él. Tengo cinco dedos en cada mano. Entonces la matemática no está alejada de nosotros, pero tampoco puede ser exclusiva. Vamos a unirla con otro elemento cualitativo ahora y vamos a tomar una nueva visión del problema. Habrá que ir enterándose entonces ahora cómo funciona el paradigma emergente, que está intentando hacer un nuevo trabajo, una nueva perspectiva de lo que es la investigación y una nueva perspectiva de lo que es el conocimiento. Rey y monarquía, donde estamos viendo burguesía, clase comerciante, asalariado, clase trabajadora, revolución, propuesta crítica. Ahí tenemos tres ideas que plantean la visión de algunos paradigmas. ¿Es conveniente, por ejemplo, me pregunto yo, introducir a los estudiantes en este conocimiento
fundamentos del marxismo es ese, las clases sociales. Ese es uno de los fundamentos. Y el problema irresoluto que Habermas, por ejemplo, dice, a través de la comunicación, de la teoría, de la acción comunicativa, voy a reemplazar lo que Marx llamó por muchos años el problema de las clases sociales. ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿Hasta qué punto el paradigma keynesiano puede hacerlo? Es otra visión del problema. Y se ha acusado a Habermas durante muchos años de que dejó el marxismo, que fue su escuela social. Habermas perteneció a la escuela de Frankfurt, a la segunda categoría, a la segunda escuela, a la segunda generación, de las tres generaciones que hubieron fundamentales, y que existe otra hora, está muy alejado de los principios de los cuales son repetidos. Pero entonces a Habermas se lo viene acusando de que ha ido dejando poco a poco el... No lo sé, la verdad es que ya me faltan lecturas para poder determinarlo. Es complejo, Habermas ha sido uno de los hombres que ha escrito con mayor complejidad muchas cosas. No estoy tan seguro, no creo, no me termina de convencer que la acción comunicativa, la comunicación, no nada más el lenguaje, sino la comunicación. Y él lo aclara bien, eso. No es un problema de lenguaje, de gramática y de esas cosas, no. Es un problema de comunicarte. Y no nada más te comunica con los ojos. Te comunica de otra manera. Con la intención, con los gestos. ¿De qué está hablando si está gesticulando? Esa también es una forma de comunicarse. Y la persona que no puede hablar, está gesticulando solamente. Entonces, la teoría, la acción comunicativa, no es una teoría que te habla del lenguaje, te habla de la comunicación, que aparentemente son lo mismo, pero no son lo mismo. Hay mucha confusión sobre eso. El mismo Habermas lo ha detectado y lo ha comunicado varias veces. Hay mucha comunicación, hay mucha mala información, la gente está confundiendo esas cosas. Entonces, no sé si es posible hacer lo que él está proponiendo. El elemento que está ya, los asalariados, los desposeídos, los empobrecidos, los que no tienen acceso, por ejemplo, ¿qué probabilidad tiene una gente de allá, de más allá de Guasalada, ¿cómo se llama ese sector allá? Los próceres, ¿cómo se llama? Pero una gente que vive en los próceres, yo vivo por ahí, no sé si, vivo en Guasalada. Entonces, ¿qué posibilidad tiene esa gente de los próceres de lanzar un día de esto un candidato presidencial que salga de allí de sus filas? ¿Parece una probabilidad que tiene? Ninguna. 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 ¿Y entonces cómo surgió Chávez de la Sabana? Bueno, esa es una cuestión de esa. Porque estuvo obligado al poder a través de la Armada. Esa es la única forma. Claro. De hecho, la historia. Bueno, eso es lo que se dice. Chávez tuvo la situación porque estaba en la Fuerza Armada y podía tener un cierto poder. Claro. Que lo llevó al poder político. No es. Pero que una persona ignorada, una persona que no tenga formación académica, que viva ya por allá por los próceres, ¿qué posibilidad real tiene de alcanzar la presidencia? O no alcanzar la presidencia, lanzarse como candidato nada más. Déjelo hasta ahí. Ninguna, no tiene ninguna. O sea, las clases desposeídas, las clases desposeídas, no tienen ninguna alternativa frente al poder. No están destinados a que sus fuerzas tengan representación política en alguna parte. Los próceres nunca van a tener un presidente. Entonces, bueno, ¿y por qué? Ah, bueno, porque son unos ignorantes. Entonces, seguimos en el problema, no la cuestión de fondo, sino las apariencias. ¿Cómo se nos presenta la cuestión? La persona tiene fiebre, está enfermo. Hay que darle una pastilla para que se le quite la fiebre. No, hay que buscar cuál es la razón de la fiebre. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué esa gente no tiene opciones de salir con un presidente, con un candidato presidencial? ¿Por qué no las tiene? Hay que buscar las razones. Esa es la evidencia del problema. Ahora, ¿cuál es la causa del problema? ¿Será que esa gente no está bien atendida? ¿Será que esa gente no asiste a la universidad? ¿Será que no entienden nada, que tienen una especie de brutalidad metida en la cabeza y que no pueden asistir a la universidad? ¿Cuál es la razón verdadera de todo ese gran problema? Esa es una cuestión que estoy dejándola para que usted piense. Piense junto con nosotros y nos dé alguna posibilidad de solución. Entonces, fíjate, aquí está. Aquí está. La clase, la ideología viene de los,
de tiempos de río en que existía la nobleza, los reyes y los demás. De ahí viene la nobleza. De la nobleza deriva la burguesía, la clase comerciante, que fueron después los comerciantes que se dedicaron a vender, como cuando dijo Cristo, fuera los mercaderes del templo, pues, porque estaban negociando con Cristo y vendiendo estampitas de Cristo, de Jesús, anillitos y cosas. Estoy comerciando con la vida de Cristo. Bueno, eso fue lo que pasó. La burguesía entonces se enriqueció con eso. Mientras tanto, la nobleza, en sus bacanales, en sus fiestas, en sus cosas por el estilo, fueron perdiendo su economía. Entonces, resulta que la burguesía comenzó a tener el poder económico para dominar a la nobleza. Por eso es que existe mucha gente que no son descendientes de aquellos que se llamaban nobles, pero sí tienen los títulos de nobleza porque los compraron. Por eso tenían plata, chantajearon a los nobles. Aquí se va a hacer ahora, decía la burguesía, lo que nosotros queremos que se haga, y no usted que es el noble. Entonces comenzaron, de ahí surge esa cosa, esa trilogía que tengo allí. Nobleza, que representa al rey y a la monarquía. Burguesía, que es la clase comerciante y la clase que acumuló capital. Capitalista, que digamos. Y los asalariados, clase trabajadora, revolución y propuesta crítica, la clase trabajadora y la clase empobrecida, que no tiene otra alternativa. Y esa es la propuesta fundamental de Marx. No tiene otra alternativa sino comenzar a razonar. ¿Por qué somos los asalariados? ¿Por qué vivimos en esta pobreza? ¿Por qué vivimos afuera de las ciudades? Porque hasta las ciudades, como Ciudad Bolívar, que es un estudio que estamos haciendo también aquí, pero eso lo dice más antes o después de la ironía, por estallado y contra hegemonía. Estoy tratando de hacer qué cosa, de que los estudiantes tienen necesariamente que saber esto primero, qué es esto, para poder entender qué es el Estado en Venezuela, para poder entender qué son las clases sociales, de qué se está hablando. No se está hablando de las clases pobres porque aparentemente la gente cree que la pobreza es como hereditaria. Tú eres pobre, tus hijos eran pobres, tus nietos eran pobres. Y eso no es así. Eso lo ha buscado algún tipo de pensamiento político. Ha buscado que eso sea así. No darle la oportunidad a los pobres. Por eso es que a los pobres no hay que darle oportunidad. No es necesario, porque los pobres se van a transformar en los esclavos de la burguesía, de la actual burguesía. Nosotros somos los esclavos de la burguesía. Yo no voy de los asalariados. Los asalariados son un grupo distinto, o cuando menos con algunas diferencias con respecto a lo que son los pobres. Porque el asalariado vive un sueldo, pero el sueldo es una manera de explotarlo también. Que paga una miseria, o simplemente no te paga. Entonces, cuando voy leyendo, cuando tengo estas conceptualidades claras, y cuando voy leyendo la prensa, ahora voy analizando de una manera distinta. Como me entero el otro día, por ejemplo, leyendo la prensa con alguien como el ayer, cuando decía, mire, se está entrevistando a una familia, un señor, un muchacho de 18 o 20 años, su esposa que tiene más o menos de edad, y un bebé. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros cuidamos un terreno. ¿Dónde? Por lo que estoy viendo de cara. Vamos a ver el terreno. El entrevista dice, vamos a ver el terreno. Y los acompañamos. Entonces, en un terreno, prácticamente, que no tenía nada, lo están cuidando para que no se lo quite la dueña. Que no lo invada. Entonces tenía cuatro láminas de zinc, se le había instalado, el dueño del terreno le instaló esa casita a los muchachos esto, a la pareja, con el bebé, y los puso a vivir ahí, sin ninguna comodidad, sin agua, sin luz, sin comida, ni ninguna cosa. Y no les paga porque para eso les creó la casita. Ese es un indigente, ese es una persona que no tiene educación, que no tiene formación. Así es que hay que dejarlo, porque así él va a tener la necesidad de trabajarme a mí, que tengo el capital, y yo puedo ofrecer lo que a mí me dé la gana. Y se siente agradecido por eso. Y además muchachito muy agradecido, porque le van a esa casita. Con cuatro años, sí. Él está contento, está ahí, ahí puede llegar por lo menos. Ahora, ¿cómo vas a hacer para comer? Es tu problema. Porque no te voy a pagar porque ya te pedí un favor de construir tu casa. Como si fuera una mansión. De ese tipo de pobre estamos hablando. Pobre, que no tiene ninguna cosa propia, ninguna propiedad, ni ningún dinero, y además de eso, no tiene opciones de nada, no tiene opción de estudio. Y así conviene a la alta burguesía, así le conviene que nosotros seamos. A la alta.
parte, aunque sí le conviene que usted pase por la universidad y que no aprenda nada de lo que no le conviene. Pero aprenda lo que tiene que hacer. Si usted es médico, aprenda a mejorar los enfermos. No está pensando que usted va a criticar el sistema y lo va a destruir. No te vamos a dar la herramienta política necesaria para que tú critiques el sistema. Y esta universidad intentó hacerlo, pero ve que queda. Aquí los profesores no quieren hacer eso. Aquí los profesores no quieren criticar la universidad y está actuando mal. Aquí lo que hace falta es que falta comida. Aquí no hay transporte. Aquí no hay nada de eso. Eso estamos criticando a los profesores. Esa es nuestra función. La apariencia. La tabla no fue la acordada. Esa es la función. No, señores, esa no es la función. Esa es la razón. Tampoco es la razón. Eso es lo evidente que está aquí. Estamos atacando lo evidente, los profesores universitarios con grandes doctorados. Estamos atacando lo evidente, pero no estamos yendo a la causa del problema. ¿Cuál es la causa del problema? Eso es lo que tenemos que solucionar. Usted no está preparado, ni los docentes tampoco estamos, para atacar la causa del problema. Tenemos que conocer esta teoría. Y usted no quiere conocerla, ni se la van a dar tampoco. ¿Qué más queda? Ustedes sí. Tengo más plata. Exactamente. Más nada. Por eso le digo, ustedes se queda así y va a ser el ignorante más grande del mundo toda la vida, porque todo lo que usted hable aquí tiene un sentido político, que la universidad se lo está quitando. Para que usted no lo analice desde esa perspectiva. Analícelo desde la perspectiva simple, analice las consecuencias nada más y quédese con eso. Vea usted que el mundo no funciona, está lloviendo, esto es lo peor que puede pasar. No hay autobuses, no hay comida. El problema es ¿por qué no hay comida? ¿Por qué no hay autobuses? ¿Por qué estamos viviendo como vivimos? ¿Por qué hay un desorden con el capital, el dinero efectivo? ¿Por qué están los masaqueros como locos robando? ¿Quién tiene la culpa en lo que tenemos elementos para analizar? Es como el médico tiene que tener los conocimientos en medicina para mejorarte. Si no lo tiene, ¿cómo te va a mejorar? ¿Quién se, beneficia realmente de eso? ¿Quién se beneficia de ese problema? Nosotros no nos estamos beneficiando, somos los perjudicados. Nosotros, los profesores de esta universidad, somos unos asalariados. Porque vivimos de un salario, pues. Eso es que vivimos. Somos unos asalariados. Y estamos metidos allá en ese grupo, en el grupo de los asalariados, de los pobres. No tenemos dinero, nunca hemos tenido. Vivimos para comprarnos una casa y un carro y morimos ahí. ¿Y eso es ser rico? No, eso es ser un pobre, nada. Pero esa no es la tristeza. La tristeza es que somos pobres de aquí. La pobreza está en nuestro cerebro, amigo. La pobreza de las universidades está en el cerebro de sus docentes que no han sabido entender la teoría, estudiar la teoría, sobreponerse a los elementos que se le están negando en la universidad para poder traspasarse de alguna manera a los estudiantes, que fue lo que hizo. Por eso pongo el ejemplo de este profesor en Estados Unidos, del cual se ha filmado una película de una de sus obras, consecuencia de alguna de sus obras que escribió, La Fresa de la Rapura. Véanla, por favor. Allí aparecen los estudiantes que se pusieron, que pusieron incluso su vida por ese razonamiento. Aquí tiene que haber justicia. Aquí tiene que haber igualdad. No nos vengan con el cuento chino de la democracia. No. ¿Dónde está? ¿Dónde existe? ¿Qué país del mundo? Muéstrame uno donde existe la democracia. Ninguna. En todas partes dicen, pero sufre, los ricos se quedan con la mejor tajada. ¿Eso puede ser democracia? ¿En alguna parte puede existir eso? Como democracia. En ninguna parte. Este es un mundo de falsedades que hay que enfrentar. Y los que están obligados a hacerlo son los jóvenes. Porque tienen la energía, porque tienen la esperanza que nunca se debe perder. Porque tienen la vida. Y nosotros, en el caso mío, por ejemplo, yo podré servir para dar un consejo. La vida me ha enseñado muchas cosas. Puedo dar un consejo, y digo ahí, puedo dar un consejo. Ahora, si usted quiere escucharlo, no. Es un problema así. Pero debería escuchar. Porque la experiencia de la vida sirve para mucho. La sabiduría de uno está finalmente en las experiencias de la vida, no en otra parte. Entonces, lamentablemente, debemos terminar aquí. No hemos llegado ni a la cuarta parte de la exposición, pero valió la pena.
ayuda que para mí por lo menos. Gracias a todos ustedes por haber venido. Discúlpenme.